Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 10.7 Números no cifrables en RSA Esta clase pertenece al módulo 10 dedicado a la criptografía asimétrica. En las siguientes cuatro diapositivas te muestro los 71 títulos de lecciones que ya han sido publicadas en este canal class 4 superando a fecha de hoy, 29 de junio de 2021, las 47.500 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Bienvenido a una nueva clase de Class4Crypt, el módulo 10, Criptografía Asimétrica, con la lección 10.7, Números no cifrables en RSA. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Números no cifrables. 2. Cantidad de números no cifrables. 3. Buscando los números no cifrables. Y por último 4. Supuesta debilidad de RSA debido a los números no cifrables. Y comencemos. Números no cifrables en RSA. Diremos que n será un número no cifrable NNC con cualquier clave, la clave pública o la clave privada en RSA se cumple la siguiente condición. Como veis, n elevado a la clave pública motor n me dará como resultado n, o bien n elevado a la clave privada módulo n me dará como resultado n. Es decir, el mismo número va en claro y no se cifra. Vamos a ver que en RSA existirán como mínimo un total ¿vale? de nueve números no cifrables. Dentro de esos nueve números, el número 0 lógicamente va a ser no cifrable, porque si yo cifro el número 0 y lo elevo a x, siendo x la clave pública o la clave privada, y lo reduzco a un módulo n, lógicamente me sale un 0 y sería una condición obvia. Lo mismo sucedería el número 1, si el número 1 lo elevo a la clave privada o la clave pública, es decir, lo elevo a x y lo reduzco a un módulo n, me sale el número 1. Son dos condiciones obvias que lógicamente podemos verlo fácilmente. Luego hay otra condición que es bastante también obvia, pero sí requiere una pequeña demostración matemática, que aquí no entraremos en ello, que es el n-1. n-1 elevado a x, la clave pública o la clave privada reducida a módulo n, siempre sale el n-1. Estos tres números son números que se pueden saber con claves pequeñas o con claves inmensamente grandes de 2048 bits que sabemos que van en claro. Lo que sucede es que en el mejor de los casos habrá... Como mínimo, otros seis números que van a ir en claro, porque hemos dicho que, y lo vamos a comprobar que la cantidad mínima de números no cifrables será igual a 9, y esos seis números que me faltan, como mínimo. Puede ser muchos más, pues entonces habrá que calcularlos mediante el uso de fuerza bruta en los primos P y Q, como veremos a continuación. Es decir, será muy fácil encontrar la cantidad de los números no cifrables para claves pequeñas como para claves grandes, pero luego ver cada uno de esos números cuáles son, va a ser bastante difícil, por no decir totalmente imposible, para claves reales. ¿Qué va a suceder si eh, esas claves no son el mínimo, sino que son un número relativamente grande, 40, 50, 4.000, 15.000? Eh, ¿Es posible o hay alguna posibilidad de que todos los números del grupo N vayan en claro? Sí, vamos a ver que hay, hay un caso en donde si no elegimos de forma adecuada la clave pública, dentro de los primos P y Q, dentro del módulo de cifra, pues entonces eh, va a suceder que todos los números que yo cifre, los n mayúsculas, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3 y 4, hasta n minúscula menos 1, es decir, hasta el grupo de cifra menos 1, sería pues eh, eh, todos los números, ¿vale? Los n números que se pueden cifrar, todos podrían ir en claro. Y vamos a ver que eso es una condición en que hay que evitar eh, darse una clave pública que cumpla con esas características, pero que afortunadamente para claves reales vamos a ver que eso no va a suceder. Para claves reales hoy en día, que como sabemos, ya hemos hecho en clases anteriores, trabajamos con dos primos P y Q de 1024 bits, que al multiplicarlos me da un módulo de cifra n, que son 2048 bits, y que trabajamos con una clave pública. Todo el mundo usa la misma clave pública que es el número 4 de Fermat de 17 bits, 65.537. ¿De acuerdo? Bien, esto podría ser en principio un problema para RSA. Vamos a ver que afortunadamente, desde el punto de vista práctico, eh, con claves reales no va a ser ningún problema, pero en principio sí, puesto que ¿qué sucede si yo quiero utilizar RSA para enviarte algo de forma confidencial. Te quiero enviar un número secreto. Ese número secreto es una clave K, por ejemplo, que luego vamos a utilizar para una, eh, una posterior cifra eh, pues, eh, simétrica, supongamos del algoritmo A, del algoritmo D, o de cualquier otro algoritmo. Y cuando yo cifro ese secreto K, sin darme cuenta, he utilizado ¿de acuerdo? un número que era un número no cifrable de tu clave. Tú tienes una clave RSA con números públicos, la clave pública E y el módulo N que son públicos y luego pues, tendrás un conjunto de números como mínimo 9 que son notificables. ¿Qué sucedería si yo pues tengo la mala la mala fortuna de utilizar como número secreto K que te voy a enviar uno de tus números notificables? Sencillamente lo que sucedería es que iría en claro y esa clave secreta no iría disfrazada, no iría cifrada y perdería su característica de confidencialidad. Bien, vamos a ver que eso afortunadamente en la práctica no va a ser ningún tipo de problema, pero lo mejor para esto es hacer un pequeño ejercicio. Hagamos un pequeño ejemplo para ver qué significan los números no cifrables en RSA. Tenemos esta clave muy pequeña para que pues, se pueda ver de forma bastante clara. p igual a 17, q igual a 31. El producto de ambos primos me da 527, el grupo de cifras, FIDN, el indicador de Euler o el grupo de rampa sería, lógicamente, P-1 por Q-1, 16 por 30, que me sale 480. Elijo una clave pública, un número impar, 3, 5, 7, 9, 11, 13, cualquier número impar, pero que cumpla con la condición de que tenga inverso. Os acordáis, ¿de acuerdo? Que el máximo común denominador entre E y FIDN sea igual a 1. Aquí elijo el 1, el 1, el 11, perdón. El 11 no tiene factores en común con cualquier... 480, con lo cual eso me asegura de que haya un inverso. El inverso se conocerá como clave privada de, y con el algoritmo extendido de Euclides, calculamos que el inverso de 11 en 480, este grupo trampa, es igual a 31. 131, perdón. Aquí ya entonces tenemos nuestra clave. Tenemos los números públicos que serían 527 y 11. Y el número privado, que sería, lógicamente, el 131, y también como números privados míos, el P17 y el P31. ¿Vale? Bien, ¿qué sucede? Para esta clave, luego lo veremos con el software Genera Pues entonces tenemos un conjunto de números no cifables y sabemos que el número cero es no 0 elevado a x módulo n es 0. El 1 es notifiable. 1 elevado a x módulo n es 1. Y también sabemos que el n menos 1, 526. 526 elevado a x, cualquier valor módulo 527, me sale 526. Pero hay otros 30 números, ¿vale? Porque aquí decimos que tenemos 33 números notifiables. Otros 30 números, el 16, 33, 35, 85, 101, 120, 153, que son números que van a ir en claro. A, continu a continuación vamos a ver luego cómo encontramos esa cantidad, cómo sabemos que son 33 los números notificables. Y luego más adelante en la clase de hoy vamos a ver cómo encontramos, además del 0 y el 1, saber que el siguiente número notificable es el 16, que el siguiente es el 33, que luego el 35, 85, etcétera. Lo veremos en dos pasos distintos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Si ya me han dicho que el 33, 35, 85, 101, 120 son no cifrables, voy a comprobarlo con una calculadora sencilla, por ejemplo la calculadora de Windows. Y supongamos que el 35 me dicen que es no cifrable. ¿Qué sucede si el 35 lo elevo a la clave pública 11 y lo reduzco al módulo? Me sale 35. ¿Qué sucede si el 35 lo elevo a la clave privada 131? Lo reduzco al módulo y me sale el 35. Me sale el mismo número. Lo mismo sucedería con cualquier número aquí, el, 30, el 85, 101, pues el 101 a la clave pública, a la clave privada y me sale 101. El 188 que está aquí, 188 elevado a la clave pública, a la clave privada, me sale 188 y sucede para cualquier número que está aquí. Es decir, que elevándolo a cualquier valor, ¿de acuerdo? Valor X, me sale exactamente el mismo número, con lo cual irían en claro. ¿Está claro? Bien. Veamos entonces, para empezar, cómo encontramos esa cantidad de números no cifrables. Me interesa saber cuántos son. Yo sé que son como mínimo 9, pero quiero saber si son 40, 50, 1000 o 4000 los números no cifrables que tendré. Como digo, afortunadamente luego en los sistemas reales, cada vez hoy en día de 2048 bits, eso no será ningún tipo de debilidad ni tampoco de vulnerabilidad en RSA. Pero lo veremos más adelante en la clase de hoy. ¿Cómo calculamos la cantidad ¿vale? de esos números cifrables? Vais a ver que es una ecuación muy sencilla, sigma minúscula de n y fijaros que me parece una ecuación de 1 más el máximo común denominador de e menos 1 y p menos 1 y luego otra vez 1 más el máximo común denominador de e menos 1 y q menos 1 si fijáis estos son, son números que yo conozco porque la clave me la acabo de generar yo conozco cuánto vale q cuánto vale la clave pública e y cuánto vale p con lo cual hacer esta operación es evidentemente totalmente básico muy elemental e independientemente de que P y Q sean números de 1024 bits, no hay ningún problema hacer este tipo de operación. Es tremendamente rápido. ¿Está claro? Con lo cual, en el ejemplo anterior, en que P valía 17 y Q valía 31 y la clave pública valía 11, pues entonces hago la operación. Eh, pues eh, eh, sigma, ¿vale? De, pues de, eh, de, de n es igual a sigma de 527. 1 más el máximo comunicador entre 11 menos 1, la clave pública menos 1, y 17 menos 1, p menos 1, sería entonces, pues, eh, el que pone aquí, 11 menos 1, 10, y 17 menos 1 16. Y el máximo comunicador entre 11 menos 1, ¿vale? Que sería, lógicamente, otra vez 10. Y Q menos 1, 31 menos 1, que sería 30, ¿vale? Si os fijáis aquí, entonces encontramos que el máximo común denominador entre 10 y 16 es igual a 2, y que el máximo común denominador entre 10 y 30 es igual a 10. Que lo que tengo, tengo un 3, ya que tengo un 11, 3 por 11 igual a 33, y entonces me está indicando que esa, ¿vale?, es la cantidad de números no cifrables que tengo. Bien, he encontrado una parte de la solución, ya sé. La cantidad que tengo, que no tengo la cantidad mínima, es un número cualquiera, el número 33, pero ahora lo que me interesa saber es cuáles son, porque yo sé que el 0 y el 1 van en claro, pues eran obvio, también sé que el n-1 va en claro, n-1 elevado a x módulo n siempre da n-1, pero eh, yo debo encontrar todo lo demás. Aquí lo que me hace falta es encontrar los restantes 30 valores que van en claro, está claro. Bien, pues entonces para eso habrá que utilizar otro tipo de ecuación que vamos a ver en la diapositiva siguiente en buscando los números no cifrables. La ecuación es la que aquí se indica. Como veis, tengo que n, todos los números, si el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta lógicamente el n minúscula menos 1, son no cifrables. Aquí me da un conjunto de números, será q multiplicado por inverso de q en p y multiplicado por np. Ya veremos qué significa np. Más p. Por, multiplicado por el inverso de P en Q y multiplicado por NQ y todo eso reducido módulo N. Bien, vamos a ver que luego adelante, más adelante, encontrar el inverso de P en Q y el inverso de Q en P va a ser muy sencillo, lo veremos a continuación, pero estos números NP y NQ es justamente donde va a estar el problema. Fijaros, NP, ¿qué son? NP son todas las soluciones de la siguiente ecuación, de que N elevado a la clave pública si sí estoy trabajando con intercambio de clave. Pero podría ser también perfectamente utilizando cualquier otra clave, o la clave privada, como vimos a continuación. Entonces, si n elevado a la clave pública módulo P, ¿vale? Para los valores de P, ¿de acuerdo? Son P igual a eh, para los valores de P. ¿Vale? El n puede ser solamente 0, 1, 2, 3, 4, hasta p-1. Está claro. ¿Vale? Y entonces el n que yo estoy aquí tomando como número que voy a cifrar, elevado a la clave pública, son todos los números que están en P. Es decir, 0, 1, 2, 3 hasta P-1. Y hago lo mismo para nq. NQ son todas las soluciones de que la ecuación n elevado a e módulo Q me entrega el mismo número n igual que en el caso anterior. Pero ahora para Q. Es decir, para n mayúscula igual 0, 1, 2, 3, 4 hasta q menos ¿Qué sucede con esto? Estas dos últimas ecuaciones son de fuerza bruta, son las que me van a traer problemas para poder encontrar los valores de acuerdo no cifrables en claves reales. ¿Por qué motivo? Porque en el caso anterior, en que P igual a 17 o 19, y Q igual a 31, o r igual pues, a cualquier valor primo, eran números muy pequeños. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede si estamos trabajando con claves reales, donde P y Q son números de 1024 bits? Si son números de 1024 bits, entonces debo hacer ataque de 2 elevado a 1024, y sabemos que eso es una, una brutalidad, totalmente imposible hacerlo con el cómputo actual. Incluso para claves de hace pues, 12 o 15 años atrás, claves de 1024 bits, que hoy en día ya no se usan, y que eran el resultado del producto de dos primos de 512 bits. 512 bits multiplicado por 512 bits me da 1024 bits. Tampoco hacer ataques de 2 elevado a 512, sabéis que hoy en día es completamente imposible con el cómputo actual. ¿Está claro? Con lo cual entonces vamos a ver que esta ecuación la voy a poder utilizar. A ver, papel y lápiz, o bien con el software generacional, como veremos a continuación, para números pequeños, 10, 20, 30, 40 bits, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Eh, Puede tardar un poquitín más para 40, 50 bits, unos cuantos minutos, pero lo podré encontrar. Pero si ya quiero ya ir a claves mayores, de 200 bits, de 500 bits, de 1000 bits, de 2000 bits, totalmente imposible encontrar estos números. ¿Eso qué quiere decir? Que para cualquier clave real, hoy en día, yo puedo saber que son no cifrables el 0, el 1 y el n-1. ¿De los demás, vamos a ver que va a ser totalmente imposible encontrarlos según vayamos viendo en la clase de hoy como veis, si P y Q son primos de 1024 bits para una clave de 2048 bits hacer esas operaciones de consulta, es decir será N elevado a E módulo P igual a N, cuando, cuando N mayúscula es 0, 1, 2 3, 4, hasta P menos 1 y lo mismo con Q, lógicamente es imposible porque como P y Q son números primos que tienen magnitud de 1.024 bits, pues entonces el, el espacio será 2 elevado a 1.024. Prácticamente una, una pues, eh, imposibilidad de hacerlo hoy en día con el cómputo actual. Bien, pues vamos a encontrar esos números no cifrables en el ejemplo anterior para terminar esta primera parte de la clase de hoy. Fijaros, tenemos entonces eh, pues esta ecuación y los valores que teníamos, que era P igual a 17, Q igual a 31 y E igual a 11. Bien, hacemos la consulta. N en módulo P, P igual a 17, es decir, para N igual a 0, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, para esos 17 valores, ¿de acuerdo? Hago la, 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 la siguiente consulta. ¿0 elevado a 11 módulo 7 me da 0? Sí, lo apunto. ¿1 elevado a 11 módulo 7 me da 1? Sí, lo apunto. Luego, pues, ¿2 elevado a 11 módulo 7 me da 2? No, no lo apunto. Y así hago con todos hasta que llego como veis a 16. Digo, 16 elevado a 11 módulo 7 me da 16? Sí, y la apunto. Aquí, si os fijáis, han sido números obvios. El 0 y el 1, vale, claro. Y evidentemente, ¿vale? Ahora no en un número compuesto, sino que en número primo, ¿vale? Pues si tengo, pues... Eh, eh, P menos 1 elevado a X módulo P también me da, sale P menos 1, 16. Hasta aquí no hay ninguna sorpresa. ¿Dónde hay una pequeña sorpresa? Como veis en el módulo 31, ¿vale? que, que sería pues, en, el, en, el, en el primo Q. En el primo Q hago la misma pregunta para todos los valores de módulo 31, es decir, para N igual a 0, 1, 2, 3, 4, 28, 29 y 30. Bien, pues entonces digo, 0 elevado a 11 módulo 31 es igual a 0? Sí, lo apunto. 1 elevado a 11 módulo 31. ¿Es igual a 1? Sí, lo apunto aquí como veis. 2 elevado a 11 módulo 31. ¿Es igual a 2? Sí, lo apunto. 3 elevado a 11 módulo 31. ¿Es igual a 3? No, no lo apunto. Entonces como veis aquí me sale pues el 0, el 1, el 2, el 4, 8, 15, 16, 23, 27, 29 y 30. ¿Vale? Todos esos números van en claro. Es decir, si hago 23 elevado a 11 módulo 31, me sale 23. Lo he apuntado. ¿Qué debo hacer? Sencillamente, vale? vamos ahora a continuar con la ecuación. Debo encontrar el inverso de Q en P y debo encontrar el inverso de P en Q. Bien, si encontramos el inverso de Q en P, como Q es mayor que P, tenemos una pequeña dificultad bastante obvia matemáticamente, pero que a algunos alumnos a veces se les atraganta. ¿no? Eh, debo encontrar el inverso de 31 en módulo 17. Este no, no es posible. Porque para encontrar el inverso siempre se encuentran los inversos de un resto, de los restos de 17. El inverso de 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Pero no 31. ¿Qué sucede? 31 es un valor de equivalencia. Con lo cual entonces 31 primero hay que reducirlo a módulo de 17. Si yo reduzco 31 módulo 17 me sale 14, ¿vale? Además se ve claramente, ¿no? 14 menos 17 es 31. Bien, y entonces una vez que ya reduzco 31 a módulo 17 que sale 14, ahora sí que calculo el inverso de 14 de 17 y me sale como dice el número 11. Ya tengo el inverso de Q en P. Ahora calculo el inverso de P en Q. Y el inverso de P, 17, ¿de acuerdo? En Q, 31. Hago el valor y aquí, casualmente, es solamente una casuística, me ha salido exactamente el mismo número. Son números pequeños y al final, pues, es posible que sean este tipo de colisiones, ¿no? Si son números mucho más grandes, evidentemente, este tipo de colisiones no se va a dar. Y casualmente, el inverso de 17 ahora en modo 31, me sale que es igual, ¿de acuerdo? Pues a 11. ¿Qué hacemos ahora? Una vez que traemos los inversos de p en q, de q en p, los valores de np y de nq, los repasamos en la ecuación que está allá arriba, en la ecuación de n, donde están indicados todos los números. Tenemos entonces 31 multiplicado por 11, 31 es el primo q. Multiplicado por 11, que es el inverso de Q en P, y multiplicado por los valores que aquí llamamos de NP, que eran el 0, 1 y 6. Y luego tengo un signo más, ¿vale? Aquí tengo un P, que es 17, aquí tengo el inverso de P en Q, que también era el número 11, y los valores de NQ, que eran 0, 1, 2, terminado en 29, y 30, y todo eso reducido, como es módulo N, que es módulo 527, el producto de P por Q. Vale, pues muy bien, ¿qué hacemos ahora entonces? Multiplicamos 31 por 11, que sale 341. Y como ves aquí, aparece el 0, 1 y 6. Y luego multiplicamos 17 por 11, que son el 187. Y aparece aquí, entre paréntesis, el 0, 1, 2, 3, 4, etc. Bien.

¿Vale? Una vez que tiene todos los números, te puedes hacer esta suma que está aquí, ¿de acuerdo? Los ordenas de valor eh, más pequeño a valor más grande y salen los 33 números que teníamos indicados en el ejemplo anterior. Es decir, ¿vale? Lo que me sale son estos 33 números que aquí podemos ver. El 0, el 1, 16, 33, 35, 85, etcétera. ¿Qué cosa podemos analizar aquí? Distribución de los números no cifrables. Algo bastante interesante. Fijaros que. Aparece un conjunto de números, aparece una distribución más o menos uniforme, que luego vamos a ver que no va a ser verdad para los números grandes, pero para los números pequeños sí. Aparece aquí un número de un dígito, dos dígitos, dos dígitos, dos dígitos, tres dígitos, tres dígitos, tres dígitos y aparece como veis números que están distribuidos de una forma más o menos uniforme en todo ese espectro, ¿no? Eso tamaño de igual a N. Pero aparecen cosas interesantes. Fijaros que aparecen números, ¿vale? Que aparecen un X y X más uno, que ambos son, ¿vale? Números consecutivos, que ambos son no cifrables. Fijaros que aquí aparece 153 y luego el 154 ambos son no Luego aparece el 170 y el 171 X y X más 1 consecutivos y que también son no Aquí en particular aparecen tres números X, X más 1 y X más 2 que los tres son no 186 187 y 188 Y aquí luego aparecen pues también los mismos colores. Vamos a ver por qué he utilizado los colores azul, rojo y verde. Una razón que verás a continuación Aquí aparece el 379 340 y 341 En azul aparece el 350 y 357, y en rojo aparece también números consecutivos 373 y 374. ¿Por qué lo he marcado en colores? Sencillamente porque, si os fijáis, aquí aparece una cosa bastante interesante que, afortunadamente, tampoco es ningún tipo de debilidad, solamente una curiosidad. ¿Qué sucede si yo no tomo en cuenta el cero y todos los números? 1, 16, 13, 15, hasta 494, 511, 526. Voy sumando los extremos, ¿vale? El último número, ¿de acuerdo? Por la derecha con el primer número, excepto el 0, ¿de acuerdo? Luego, pues, el penúltimo número por la derecha por el segundo número. Y así voy haciendo, me voy acercando sumando los números. Si sumo el 1, que es el primer número, que está aquí, excepto el 0, y le sumo a 526, evidentemente me sale 527. Si sumo el segundo número... 16 por la izquierda. Con el segundo número, 511 por la derecha, me sale también el 527. Y así voy haciendo la suma de todos los números, ¿de acuerdo? Vale, los de la izquierda van hacia la derecha, los de la derecha va hacia la izquierda, voy sumando y siempre, siempre me sale exactamente el mismo número que es el módulo n. Y llegaré a un punto en el centro, que ese punto en el centro es este que está aquí, 256 y 257. Hay igual desplazamiento de para la derecha que para la izquierda. Y si os fijáis otra vez el 256 más 271, ¿de acuerdo? Me da otra vez 527. Este número que está aquí, 256 y 271. Lo mismo. Es decir, pues me van apareciendo exactamente lo mismo. Esto no es ningún tipo de debilidad, como veremos más adelante. Eh, para números pequeños, en principio, podría ser una debilidad, porque yo podría más o menos, lógicamente, sacar, ¿vale? Todos los números cifrables sin tener que recorrer todo el valor. Recorro hasta la mitad, hasta el 256, y ya obtengo todos los demás. El 271, 306, todo lo demás lo obtengo por esta ecuación que está aquí. Pero eso vamos a ver que afortunadamente para claves reales no va a suceder. Para claves reales, esta distribución que tenemos aquí, más o menos uniforme: 0, 1, 16, 33, 35, 100, 120, 170, 256, 330, 407, 526, que son números distribuidos de la forma más o menos uniforme, eso no va a suceder en la práctica con claves reales de 2048 bits. ¿De acuerdo? Es decir, que una vez que yo conozca el número 1, tendré muy difícil saber cuál es el próximo número. Aquí yo tengo fácil, ¿no? Porque es casi por fuerza de ruta, porque son números pequeñitos. Con lo cual digo, ¿será el 2, el 3, el 4, el 5? No, 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 todos son números distintos, pero cuando cifro el 16... Elevado a la clave pública, el horóscopo módulo me sale 16, con lo, con lo cual ya sé que el 16 es un número cifrable y así lo, lo hago con todo lo demás y puedo hacer, como es un ataque por fuerza ruta. Lo que sucede, y vamos a la continuación, que en sistemas reales esto no va a ser, es decir, descubrir el siguiente número que viene después del 1. Va a ser muy difícil para claves grandes y para claves reales hoy en día de 2048 bits. No va a ser, no, no es que vaya a ser eh, muy difícil, va a ser totalmente imposible porque no van a existir. Lo veremos a continuación. Hagamos entonces un pequeño ejemplo nada más de distribución de los números no en claves grandes. Es decir, Ahora en vez de 10 bits, sumamos que son 14 bits. ¿Vale? La clave como es ahora es 12.009 con los primos P y Q, 101, 109. Elijo la clave pública igual a 7. Tengo ahora 21 números cifrables, mayor que el mínimo 9. Tengo el 0 el 1, pero el primer número comienza por 808. Luego el famoso pues, que va x y, más 1, 809, 2.700, etcétera ¿Qué sucede si de 14 bits yo aumento ahora a 20 bits? Nada más que ha aumentado 6 bits. Ahora las claves son de 819.703. Con los primos 839 y 977. Y digo la clave pública es igual a 3. Tengo ahora la, el valor mínimo de números principales, 9. Pero fijaros que después del 0 uno viene ya el 148.000. Luego 148.000, fijaros otra vez, el x y más 1, 297, 522, 661, 7.1 y luego 800. así Ya son valores de todos de 6, de 6 dígitos. Excepto 01, todos tienen 6 dígitos. ¿Qué sucede para una clave de, B, de 26 bits? Otra vez, ¿vale? 6 bits más. Ahora la clave son 50 millones. 813, 951. Aquí está el primo P, el primo Q, elijo la clave pública 5. Y si fijáis, los, ahora tengo 15 números no cifrables. Después del 01, el primer número son 4 millones.

¿Eso qué quiere decir? Que luego, ¿vale? Para claves reales de, y lo vamos a ver más adelante, para claves reales de 2048bis, saber cuál es ese siguiente número cifrable después del número 1 va a ser totalmente imposible. No es que sea matemática, sea desde el punto de vista de ingeniería imposible, no, es matemática imposible porque esos números no van a existir como lo veremos en las próximas diapositivas. Excepto el 0 y el 1, los demás números no van a ser extremadamente grandes, muy, muy, muy grandes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué queremos hacer entonces con los números no Tenemos eh, la siguiente característica. Aunque no va a ser una preocupación desde el punto de vista de la ingeniería, ¿vale? porque trabajaremos con números inmensamente grandes, con lo cual todos estos problemas son problemas de tipo académicos, entorno académicos, para claves pequeñas de 15, 20, 40, 50 bits. Pues yo voy a hacer un par de cosas que lo veremos a continuación de la clase. Primero que nada, voy a intentar minimizar los números no para ver cómo puedo llegar a. Ese valor mínimo, ¿vale? Que es el número 9. Y a continuación, sabiendo de que ese número puede ser 9 como mínimo, o puede ser 40, 50, 4.000, 5.000, eh, es posible. Me pregunto, es posible de que todos los números del grupo n ¿vale? sean no cifrables. Sí. Es posible, si yo hago una mala elección de la clave pública E en función de los primos, en función de los primos P y Q y del factor que conocemos que es el grupo trampa FIDN, hago una mala elección de la clave pública, pues entonces es posible que para ciertas claves RSA, cuando yo tenga un módulo de cifra N, todos los números que cifre en ese módulo, el 0, 1, 2, 3, 4, 40, 50, 1500, etc., hasta el N-1, todos irían en claro. Afortunadamente, vamos a ver que esto tampoco se va a cumplir en la práctica. Para claves reales esa esa condición no se va a dar, pero aquí en clase lo vamos a vamos a ver, vamos a ver cómo minimizamos esos números cifrables ¿Qué sucede si esos números ya no son mínimos? Sino que ya es el número máximo, cómo maximizamos, por así decirlo, los números cifrables para hacer todo el grupo de cifras hacerlo no cifrable, y luego vamos a ver que esto, afortunadamente, en la práctica no tiene ningún tipo de debilidad. Con lo cual, vamos a dejar la clase hasta aquí de momento, luego continuamos en la, siguiente, en la segunda parte de la clase, porque además de minimizar y maximizar los números no cifrables, nos queda la parte pendiente. Sabemos cómo calcular la cantidad de números no cifrables. 33, 9, 15, vimos que era una operación muy sencilla, de un máximo común de un de e-1 con menos 1 y e-1 p-1, era muy sencillito y encontramos el valor. Pero claro, excepto el 0, el 1 y el n-1, no los conozco. Y lo que a mí me interesa es saber, ¿de acuerdo?, cuáles son esos números cifrables. Y vamos a ver que a continuación, cuando sigamos en la clase, además de minimizar y maximizar esos números no cifrables, vamos a calcular ¿vale? cuáles son exactamente cada uno de ellos. Hacemos entonces un pequeño descanso y luego continuamos con esta parte de minimizando los números no cifrables. Minimizando los números no cifrables. Para que la cantidad de números no sea 9, la mínima posible, deberemos elegir la clave pública de forma que se cumpla la siguiente condición, de que el máximo común denominador entre la clave pública E-1 y P-1 sea igual a 2, y que el máximo común denominador de la clave pública E-1 y Q-1 sea igual a 2. Porque si veis, reemplazamos estos dos máximos común denominadores en la ecuación. ¿Vale? Aquí está acá abajo. Y lógicamente si el máximo común denominador entre e-1 y q-1 es igual a 2, aquí ponemos un 2. Y si el máximo común denominador entre e-1 y q-1 es igual a 2, ponemos un 2. Y tenemos 1 más 2 por 1 más 2. 3 más 3 sería 9 y sería el número mínimo. De, eh, de números cifrables o la cantidad mínima de números cifrables que puede tener una clave RSA. ¿Cómo se logra esto? En la mayoría de los casos usando primos seguros. Eh, si pues, usamos primos seguros, un primo seguro es de la siguiente condición. Yo digo que P es un primo seguro si es igual al producto de otro primo más pequeño, R, multiplicado por 2 y más 1. Evidentemente hay que sumarle más 1, porque entonces, para pues, multiplicar por 2, me quedaría pues, un primo multiplicado por 2, me daría un número par, ¿no? Y un número par nunca es un número primo, evidentemente. Bien, si se cumple esta condición, pues por ejemplo, un caso bastante típico y muy común de utilizar, es decir, que el número 23, P, es un número primo seguro. ¿Por qué? Porque es resultado de multiplicar 11, también primo por 2. 11 por 2, 22, más 1, 23. Con lo cual diríamos que el 23 es un primo seguro. Hay una gran cantidad de primos, ya lo vimos en la parte del de apartado de matemáticas, en el módulo de matemáticas, primos seguros, primos fuertes, eh, primos de Mersenne, eh, eh, primos eh, eh, sexy primes, eh, twin primes, los primos gemelos, en fin, ¿vale? hay una gran cantidad de primos eh, y estos son unos primos muy interesantes, los primos seguros que se usan en criptografía. Otra cosa muy distinta es que esto sea algo desde el punto de vista académico, Interesante usar primos seguros, como ya comentaremos más adelante, y otra cosa que luego software básicos, como por ejemplo OpenSSL, eh, tanto generando, generando claves RSA, como haciendo intercambio de claves de Diffie-Hellman, etcétera, no utilice por defecto primos seguros, pero eso lo comentaremos más adelante. Bien, entonces, si yo uso primos seguros, de la forma de que P es igual a 2 por R más 1, ¿de acuerdo? Siendo R también primo, entonces voy a minimizar ese, esa cantidad de números no fiables al mínimo. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Supongamos que P es igual a 11, ¿por qué? Porque es el producto de 2 por 5 más 1. 5 es primo, multiplicado por 2 es 10, más 1 es 11. 11 también es primo, con lo cual decimos que 11 es un primo seguro. Y luego elegimos el primo 47, porque 47 es igual a 2 por 23, que 23 es primo, ¿vale? 2 por 23 es 46, más 1 es 47, como 47 también es primo, decimos entonces que tanto 47 como, 21, perdón, como 11 son primos seguros. Multiplicamos 11 por 47, me sale el módulo 517, fi de n, evidentemente es 11 menos 1, 10, por 47 menos 1, 46, 460. Elegimos un valor de clave pública dentro de este FIDN, dentro de este grupo de trampa, 460, que no tenga factores en común. Y elegimos el 7, porque el 7 no tiene factores en común con 460. Fijaros, aquí no puedo usar el 5, ¿no? Es un número impar, que podría ser una clave pública, pero lógicamente el 5 no puede usarlo porque tiene factores con 460. Bien, elijo pues entonces el valor pues, 7 como clave pública y entonces obtenemos que el sigma sub n va a ser igual a 9. ¿Por qué? Porque lógicamente si saco el máximo común denominador entre 7 menos 1 y este menos 1 es entre 6 y 10 y ese es 2. Y si saco el máximo común denominador ahora con q, ¿vale? Entre 7 menos 1, ¿vale? Y q. 47 menos 1, ¿de acuerdo? Me sale máximo común número entre 6 y 46, que también es 2. Con lo cual, como veis, se cumple la condición de que el número mínimo de. Eh, eh, o la cantidad mínima de números no cifrables va a ser igual, igual a 9 y que lo podríamos alcanzar utilizando primos seguros. ¿Habrá una cantidad máxima de números no cifrables? Pues sí. ¿Vale? Pero es que sucedería, y vamos a ver ahora cómo se puede lograr, ¿vale? En que yo tenga, en esa ecuación anterior, en que calculamos el sigma sub n, este que está aquí, ¿vale? El máximo común denominador, ¿vale? Que el máximo común denominador entre e-1 y p-1 sea igual justamente a p-1. Y que también el máximo común denominador entre e-1 y ahora q-1 también dé por casualidad q-1. Ponemos estos valores que están aquí, ¿de acuerdo? Reemplazamos el máximo común, P menos 1, el máximo de es Q menos 1, lógicamente aquí que queda 1 más P menos 1. 1 más Q menos 1. ¿Qué sucede? Se si van los 1, evidentemente, y me queda P por Q. Es decir, pues si se cumple esa condición, que ya veremos cómo se puede cumplir, pues entonces resulta de que los números no se separen, la cantidad es igual a P por Q, y P por Q es igual a n. Con lo cual todos los números, 0, 1, 2, 3, 4, hasta n menos 1 irían en claro. Esto se logra. Por lo general, cuando en la clave pública utilizamos un número, ¿de hay otros, pero aquí sería una forma fácil de encontrarlo, utilizamos un número de clave pública que esté relacionado con el FIDN, con el grupo trampa, dividido entre K y más 1. Evidentemente hay que dividirlo entre K. ¿Por qué? Porque el grupo trampa... T 1 uno por Q menos uno es par, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo tengo que, le sumo un 1 para que me dé un número impar, porque ya sabéis que lo hemos en la casa anterior, tanto la clave pública como la clave privada, para que sea la inversa entre sí, dentro de fin obligatoriamente deben ser números impares, ¿vale? Bien, lógicamente con K mayor que 1, ¿por qué? Porque la clave pública E debe ser mayor que fide es un número, es un resto de fide ¿vale? Entonces no puede ser, pues, fide incluso más grande que fide Entonces dirigimos un valor de K, ¿vale? Mayor que 1. Es decir, este K que está aquí, 2, 3, 4, 5, 6, todos los valores posibles. Lógicamente deberá cumplirse que si se dirige este, con esta ecuación, ¿de acuerdo? Eh, yo obtenga un valor, ¿de acuerdo? De clave pública E que sea válido. ¿Qué quiere decir? Que ese valor de clave pública que yo me estoy dando no tenga factores en común con FIDN. ¿Para qué? Para que tenga el inverso multiplicativo que sabemos que es la clave privada. En el ejemplo anterior... Con phi n igual a 460, ¿vale? Y lo vimos en la casa eh, en la posición anterior. Si ahora elegimos, por ejemplo, que la clave pública fuera fi de n dividido entre 2 más 1, fi de n, eh, 460 entre 2 serían 230. Y más 1, 231. Saco el máximo común denominador entre 231 y fi de n. ¿Vale? Que 460 y me sale igual a 1. Es decir, mira, este valor entonces es un valor válido que tendrá una clave privada. Bien, pues entonces, ¿qué sucede con esto? Fijaros que, si yo calculo ahora, ¿vale? Para esta clave pública E231, digo, ¿cuánto vale el máximo común denominador entre E menos 1 y P menos 1? ¿Vale? Entre 230, 231 1, ¿vale? Y P-1, 11, menos 1, 10. ¿Me sale? Justamente 10, p menos 1. ¿Cuánto vale el máximo común denominador entre e menos 1 y q menos 1? ¿Vale? e menos 1 era 231, menos 1, 230, y q menos 1 era 47, ¿vale? menos 1, me sale 46. Y es, pues, me sale aquí q menos 1 también. Pues entonces, ¿qué sucede? Sucede que aquí, aquí para esta clave, con, para esta clave pública 231, en vez del 11, el 7 que, que elegimos hace un momento, ¿vale? me haría que el valor completo del módulo iría en claro. Cualquier número en el módulo N 517, el 0, 1, 2, 3, 4, 514, 515, 516. Todos irían en claro. Sería entonces el valor completo. Bien, pues eso de alguna forma nos podría preocupar, ¿no? Pero vais a ver que afortunadamente esto no se va a dar en las claves reales. En las claves reales el P y Q son números de 1024 bits. El módulo N es de 2048 bits. Con lo cual entonces la magnitud de FIDN de del grupo de trampa también serán 2048 bits. Y elegimos, no elegimos nosotros una clave pública. Nos dicen que todo el mundo utilicemos una clave pública estándar. El número 4 de Fermat. 2 elevado a 6 más 1, 65.537, que tiene solamente 17 bits. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? La clave pública es inmensamente pequeña, comparado obviamente con el FIDN. El FIDN tenía una magnitud de 2.048 bits. La clave pública es de 17 bits solamente. ¿Qué sucedería, ¿vale? En un caso muy hipotético, en que nosotros tenemos un par de PDQ, ¿de acuerdo? Y ese PDQ... SP, SP por q, si ahora hacemos p-1 menos por q menos 1 y encontramos el valor de phi de n, donde encontramos los inversos, ¿qué sucedería si tuviese algún tipo de relación con vale? con la clave que yo he utilizado, un phi de n dividido por k? Ahora, evidentemente, el k no va a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, como veremos en la próxima diapositiva, sino que será un número inmensamente grande, inmensamente grande, de miles de bits, con lo cual vais a ver que entonces, en claves reales, como este número k, en el hipotético caso, vale, en que la clave pública que yo me elija, que no sea el número 4 de Fermat, sea cualquier otro número, vale, esté de alguna forma relacionada con phi de n dividido entre k. Un número inmensamente grande más uno. Vamos a ver que si el número cae es muy grande, entonces vale, no tendremos un número grande de eh, eh, o una cantidad grande de números no Lo podemos ver en este ejemplo muy sencillo. Fijaros, números no con clave pública e que esté, de alguna forma, relacionada con fide n dividido entre k más 1. Nunca para usarse, fide n medios más 1. Vamos a ver que eso va siempre me dar un número eh, de, una cantidad de números no es igual al 100%, eh, pero vamos a ver que en la práctica eso nunca se va a cumplir. ¿Vale? Bien, además, cuando generemos clave con generosidad, si elegimos una clave que sea clave pública E fi de n medio más uno que sea una clave válida, vamos a ver que luego en la clave de cifrado me dirá que una de las claves privadas parejas es el número uno. Si es el número uno, quiere decir que pues, eh, lo que hace es que todos los números son, eh, valen claro. Supongamos una clave de P igual a 101, Q igual a 761, el módulo N sería 76.861, etcétera Calculamos el FIDEN N, P menos 1 o Q menos 1, y me sale 76.000. Hasta aquí, pues ninguna cosa que fuera extraña. Pero fijaros, yo estoy calculando aquí distintos valores de E, de la clave pública que me estoy dando, que estén relacionados con Φ de N. Phi de N medios más 1, ¿de acuerdo? divido 76.000, lo divido entre 2, me salen 38.000, le sumo. 1 me sale en 38.001. Es un número válido de clave pública, es decir, tiene una clave privada dentro de FINE. Y si os fijáis, tengo un 100% de números que van en claro. Todo va en claro. Si ahora elijo eh, K igual a 3, con K igual a 3 no me sale. O bien, pues sale un número, un número con decimales, vale. O bien, pues no es un número válido. Vale, entonces con K igual a 3 no funciona, pero con K igual a 4. Fi de N cuartos, ¿vale? Más 1, me sale 19.001. Veo que también es una clave pública válida, que tiene inversos, y como veis, tengo aquí un 100% de números fiables. También sucede con K igual a 5. Me sale 15.201, otra clave válida, y también me sale el 100% de números cifrables. Voy usando otros valores de cada que sean válidos, ¿no? Que no me den números, eh, por ejemplo, pues, eh, eh, con, con decimales, que aquí no vale, lógicamente. Y veo también, como veis, para pues, en números igual a, a 8, 10, 16, 19, 20, 50, 100 y 1.000. Van cambiando algunos casos de sorpresa. Aquí, por ejemplo, si hago fi de n entre 20 más 1, me sale 3.801, un número bastante más pequeño que el 76.000. Yo pensaba que una clave válida y si os fijáis me sale un 100% de números de ¿Qué sucede? Y eso es la parte interesante desde el punto de vista práctico. Si yo voy aumentando muchísimo este número acá, 1.000, 2.000, 4 millones, 5 millones, 600 billones, trillones, cuatrillones, quintillones, que va a ser lo, lo que ha en la práctica, porque el FIDN tenía vale 2.048 bits de magnitud y la clave pública tenía 17 bits. La diferencia es, ¿vale? Pues un número mayor que 2 elevado a 31, ¿no? Bueno, 2 elevado a 2031, 2048 mil Y 2 elevado a 2031 es un número inmensamente grande. ¿Y qué sucede? A medida que yo hago este K mucho más grande, el número o la cantidad de claves, eh, de, de, de números no cifrables, esa cantidad va disminuyendo, 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 y ya no estoy en números tan grandes de un 50% o un 100%. ¿Está claro? Con igual en claves reales, ¿vale? No se va a dar el caso, ¿vale? Eh, en claves reales, con, con utilizando eh, la clave pública, el número 4FMAT, no se va a dar nunca el caso, incluso hipotético, en que la clave que yo estoy dando como clave pública tenga algo que ver con el fidel que como digo es muy hipotético, tampoco se va a dar el caso porque entonces ese número k va a ser inmensamente grande. De acuerdo, en claves reales E es un número, como hemos dicho, muchísimo más pequeño, de 17 bits comparado con Fidene, que son 2048 bits de magnitud, con lo cual esto ya no sucede. Este número es estratosférico, esta clave K, este valor K es estratosférico, con lo cual entonces pues, ya no hay estas cosas tan raras de que haya un 50, un, un, un 70% o un 100% de números no cifrables. ¿Qué sucedería entonces si yo eh, dejo de lado este concepto de que en sistemas reales no es ningún tipo de preocupación, ¿vale? Y voy a hacer un intercambio de clave y una firma eh, y una firma digital con RSA y por casualidad caen en números no cifrables. Ya sabemos que la cantidad de números cifrables podría ser, ¿vale? Tan grande como todo el grupo de cifras, pero que en sistemas reales no va a suceder, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuáles son los dos tipos de problemas que yo podría tener? Que si yo hago un intercambio de clave contigo, tú tienes una clave pública RSA, que yo conozco ¿eh? tienes un módulo N público RSA, que también conozco yo, y te quiero enviar, por ejemplo, el número 37.987 como número K secreto de sesión, ¿vale? Y cuando yo te número, te envío ese número, ¿de acuerdo? Lo cifro con tu clave pública, lo reduzco al módulo y me sale el mismo número. Vale, claro. Pues no me gustaría que la clave pública E vaya en claro, ¿no? Tampoco me gustaría que firmar digitalmente un documento, ¿vale? Un documento M, le hago la función hash, lo cifro a mi clave privada, lo reduzco al módulo y me sale otra vez F, la firma digital. Me sale exactamente el mismo valor del hash, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Aquí podríamos decir que lo que no nos gustaría más que nada sería el hecho de que un número secreto fuese en claro. Si entonces yo te cifro un número, yo quiero que vaya enmascarado. Si yo te cifro, por ejemplo, el número secreto 55, yo creo que el 55 vaya disfrazado. Como 384.986, ¿vale? Que no vaya, evidentemente, el 55. Está claro. Pero, ¿qué sucede? Fijaros, en un módulo de 2048 bits que usamos hoy en día, ¿no? Hace más de 12-15 años atrás, usamos 1024. Hoy hace muchos años, ¿vale? Usamos 2048 bits, dos primos de 1024 bits. ¿Vale? Con lo cual n tiene una magnitud de 2048 bits y fiden n, el grupo trampa, en el cual se calculan los inversos de la clave privada y la clave pública, también tendrá exactamente igual una magnitud de 2048 bits. Bien, ¿qué sucede vale, si yo te quiero enviar una clave de sesión del algoritmo AES de 256 bits? Y tengo la mala fortuna de que sin darme cuenta, lógicamente porque lo desconozco, elijo uno de tus números no cifrables. Tú tienes una clave, una clave pública eh, RSA, ¿vale? La E y la N, y yo elijo cualquier número. El 784.977 al azar. Y justamente es un número, ¿vale? Tuyo no cifrable. ¿Qué sucedería para una clave de 256 bits? Como luego el módulo es de 2, 2.048 bits, ¿a ti qué te va a llegar? ¿De acuerdo? O qué es lo que va a viajar en, en, la, en, en la red, en internet, qué es lo que va a viajar cifrado. Un número de 2.048 bits pero que tiene solamente 256 pis significativos. 0, 0, 0, 0. Una gran cadena de ceros. ¿vale? Y luego aparece un 1. Y luego tengo los 255 bits, o sea, tengo nada más que 256 bits significativos y sería fácilmente detectable. Entonces, vamos a ver, ¿vale? Si me tiene que dar a mí un número de 2048 bits, que es en mi grupo ¿de acuerdo? en el cual me está, están cifrando los datos que me envían, ¿vale? Y me llega un número con una gran cantidad de ceros y solamente 256 bits significativos, entonces esa es la clave que me han enviado. Bien, esto afortunadamente... No va a suceder por la siguiente característica que vemos ahora, ¿vale? Que los números no cifrables no van a ser una preocupación real. Fijaros, antes hicimos claves de 10 bits, ¿vale? De 14 bits, 16 bits, o 14 bits, 20 bits, 26 bits, muy pequeñas. Aquí con el software GNSA, que luego utilizaremos, he hecho una clave un poquitín más grande, 60 bits. Encontrar los números cifrables tarda tiempo, ¿eh? para 15, 20, 30 bits lo hacéis con el GNRSA en cosas de pocos segundos ya para claves de 60 bits, no recuerdo cuánto tardó esto, pero fueron varios minutos y no sé si horas eh, ya no digo intentar hacer eso para claves de 2048 bits lo que hablamos de el ataque por fuerza bruta. luta y aquí, para una clave ya de 60 bits, fijaros qué ha sucedido los números disfables son todos los que están aquí, este último de abajo, vale, el que termina en 076, ¿vale? es que el módulo vale, era 077 ¿Está claro? Este será el n-1. Aquí está el 0 y el 1. Y si os fijáis, el primer número que comienza es un número que tiene, pues, es 3, 6, 9, 12, 15, 17. 17 dígitos. El segundo, 17 dígitos. Y ya el tercero para adelante son todos de 18. 18 dígitos, 18, 18. Es decir, todos los números son inmensamente grandes. Si esto yo lo extrapolo a una clave de 2048 bits, ¿qué va a suceder? Va a suceder que después del 0 y el 1, el primer número no cifrable será un número de 2047, 2046 como mucho, ¿vale? ¿Mm? Esos son todos números inmensamente grandes. Es decir, ¿habrá algún número no cifrable tuyo de 256 bits que casualmente coincida con el número clave que yo he elegido? No, totalmente imposible. ¿Vale? El número más pequeño de tu clave real, de 2048 bits, que sea no cifrable que evidentemente nunca lo podemos saber, ¿eh? o sea, es fuerza bruta, no podemos hacerlo, lógicamente, pero vamos, es fácil ver eh, cómo se está comportando, ¿vale? Eh, esos números no cifrables, es fácil ver que para una clave de 2048 bits, ¿vale? la gran mayoría, el 99,999% serán números ¿vale? de 2048 bits y quizás haya alguno de 2047 no me atrevería a decir de 2046. ¿Está claro? ¿Vale? Con lo cual no es ningún tipo de debilidad en sistemas reales. Algo que sucede mucho en la práctica con eh, todos estos sistemas eh, de cifrado asimétrico: de hellman que ya hemos visto, RSA, que estamos viendo ahora, el GAMAL, que veremos en próximas clases. Pues eh, si yo trabajo con números muy, muy grandes, Todas estas curiosidades, entre comillas, debilidades, que no lo son, eh, para números pequeños, evidentemente, pues hemos visto que no nos gustaba, ¿no? Que te envías el número 40 y fueran claros. Pero, evidentemente, para números tremendamente grandes. Todas esas pequeñas debilidades o vulnerabilidades que sí existían para números pequeños no se usan, no eh, aparecen en números grandes. Lo comentamos en la clase de, de diffie Hellman y es bueno ahora tomarlo a, a colación. ¿no? ¿Qué, qué, eh, ¿Qué significaba Diffie Hellman? Decía que yo trabajaba en un primo P, de hoy en día 2048 bits, y era recomendable, ¿de acuerdo? Que se usase un valor alfa, que era un generador dentro del módulo. Eso también lo usaremos en, en, en el gamal, como veremos en próximas clases. Bien, si usado yo un alfa, quiere un generador del módulo, entonces alfa elevado a 0, 1, 2, 3, 4, hasta p menos 1, el primo menos 1, me entrega todos los números distintos, me genera todo el cuerpo. Vale, muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que para una clave privada o para una clave pública existe una única clave privada inversa, una solamente. Si yo no elijo un generador, entonces puede ser que para una clave eh, pues, eh, pública exista más de una clave privada. Lo comentamos también en la clase de matemáticas. Bien, pues aquí ¿qué sucede? Hay software del tipo pues, eh, comercial. Y estándar como sería OpenSSL, en donde si yo quiero utilizar Diffie Hellman, pues a usar Diffie Hellman me dice: Vamos a utilizar un, un valor alfa que sea el número 2 o el número 5. Elige entre el 2 y el 5. Dije: espera, espera un poco, si yo tengo un primo P de 2048 bits, ¿cómo estoy seguro de que el número 2 o el número 5 sean un generador o no? Es posible que no sean generadores. Que tu generador sea, por ejemplo, pues el 3, luego el 7, luego el 9, luego el 12, el 13, luego el 15, luego el 19, pero ni el 2 ni el 5. Bien, este tipo de software, como sabe que trabajamos con números muy grandes, pues entonces sabe que, aunque sea, entre comillas, una vulnerabilidad académica, una debilidad académica, que no usemos un, eh, un generador alfa, sabemos que entonces, si utilizamos un alfa igual a 2 o 5, que no es generador, el algoritmo sigue funcionando, ¿de acuerdo? Pero su debilidad vale es eh, pues, eh, prácticamente nula, porque habría que hacer ataques tremendamente grandes en lo que veremos más adelante cuando veamos lo que son los anillos de números que se van formando cuando hacemos ataques a RSA. Y vamos a ver que esos anillos de números repetidos o números que están, eh, que, están pues, eh, que están de una forma sec secuencialmente puesta, pero no son pues, x, x más 1, x más 2, sino que son pues, eh, x1, x2, x3, x4, totalmente números y que van dando en toda una vuelta no son toda la vuelta del módulo N, no es 0 1 2 3 4 5 N-2 N-1, no van haciendo una especie de anillos mucho más pequeños pero con claves grandes y eso lo veremos cuando hagamos ataques a RSA, vale vais a ver que con claves grandes pues resulta que esas ese conjunto de números son estratosféricamente grandes son números que es de, de mil bits de acuerdo es decir cuántos números hay dos elevado a mil bits vale dos elevados a mil números distintos va una barbaridad ¿De acuerdo? Bien, pues entonces con eso ya hemos terminado la parte de teoría. Solamente voy a decir qué haremos en la parte práctica para ya luego entrar a la tercera parte de esta clase. Aquí tenemos el software GNRSA, la URL de descarga. Generamos la clave que vimos en la clase anterior, en, en la depositiva anterior, 17 y 31 como primos, la clave pública número 11. Me salen como es 33 números cifrables. Es un número de clave muy pequeñita, solamente de 10 bits, como veis aquí. Le digo aquí que me genere un log. Eh, y este log está aquí puesto a la derecha como captura de pantalla Y como veis me dice la clave que me he generado eh, Y luego me dice los números 33, el 0, el 1, 16, 35, 33, 35 Hasta lógicamente el 526 que sería el N-1 ¿Vale? Pues esto evidentemente lo hago en un tiempo muy muy cortito Porque son claves muy pequeñas Para claves de 20 bits, tardaré un poquitín más, segundos Pero ya claves de 40, 50 bits Puedo dar muchos minutos u hora en encontrar estos números ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay que hacer un ataque por fuerza bruta si los primos son pequeñitos, de 17-31, el ataque por fuerza ruta es muy rápido. Si los primos son no, no solamente de 5 bits cada uno, sino que son 10, 10, 10, 10 bits, pues entonces voy a tener que hacer un ataque bastante más largo ¿vale? y el crecimiento es de tipo exponencial. Bien, llegamos hasta aquí y entonces ahora lo que, lo que nos toca es hacer estas prácticas con el software sea para que veáis cómo se generan claves y nos centremos solamente en esta parte que aparece aquí como números no cifrables, los NNC. Porque la siguiente clase, ¿vale? La siguiente clase dentro de unos pocos días veremos lo que son las claves privadas parejas, las claves públicas parejas y luego otros números muy simpáticos que yo les denomino números piratas que hacen algo parecido a lo que hace la clave privada. Pero pues eso será ya la clase de la semana que viene. Vayamos entonces ahora a hacer las prácticas con el software GenRSA. Práctica con el software GenRSA. Aquí tenemos el software genera SA, versión 2.1. Como veis, inicialmente estamos trabajando con unidades en decimal. El primer ejercicio que vamos a realizar es el que veis aquí en la hoja en blanco, arriba de todo, en que P es igual a 17, Q es igual a 31, la clave pública es igual a 11 y nos daba como números no cifrables la cantidad de 33. Introducimos entonces el primo P como 17. A continuación introducimos el pimo Q como 31, introducimos luego la clave pública 11. Y entonces vamos a generar esta clave manualmente, porque yo he puesto los mismos pq P la genero manualmente, pincho acá arriba a la izquierda, y como veis, me dice que ya he encontrado que la clave privada es el 131 y que tengo una cantidad de números no como veis, igual a 33. A continuación, me dice que si yo quiero generar un log para saber todos los números cifrables, además del 0, el 1 y el n-1, esos otros 30 números, pues entonces le puedo decir que me genere un log. Como veis aquí, pues ya tengo unos cuantos hechos anteriormente y, por ejemplo, supongamos que vamos a ponerle, pues, eh, el nombre sería, pues, eh, log nn, eh, número de los cifrables, y, por ejemplo, 0000, por ejemplo, ¿vale? Eso sería, entonces, el nombre del archivo. Le digo a guardar y, como veis, lógicamente ha tardado nada en hacerlo, ¿vale? Ha tardado, pues, un segundo en hacerlo porque son números extremadamente pequeños. Le digo a aceptar. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a abrir ese documento, de acuerdo, donde me aparece en HTML esa clave que he generado. Le digo aquí que abra, y como veis, pues aquí voy a ver la clave que es esta que está aquí: log nnc generacia000, creada el día 27 en que estoy haciendo esa práctica. Le digo doble clic, como es el día 27 de junio que estoy haciendo esta parte de práctica, aquí tenemos la clave generada y a continuación me dice los números no cifrables. Me dice que es igual a 33, que parto lógicamente con el 0 y con el 1 y que luego llego evidentemente al número 526 que era igual al n-1. ¿Os fijáis, muy sencillo, muy rápido, evidentemente muy rápido, ¿por qué razón? Porque resulta que el número era muy pequeño, la longitud de la clave era P y Q de 5 bits cada uno y la longitud de la clave era 10 bits. Si en vez de 10 bits son 20, 30, 40, 50, cada vez va tardando más en una forma pues, no lineal, evidentemente exponencial, de forma tal de que ya hacer de 50 o 60 bits ya puede tardar bastante minutos en encontrar eh, todos esos números no cifrables. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar las unidades, vamos a limpiar la, la, la clave, limpio datos, eh, paso unidades a hexadecimal, como veis ahora, están las unidades están en hexadecimal, eh, y entonces voy a hacer estos dos ejemplos. El primer ejemplo es una clave que tiene solamente 50 bits y vamos a ver que tendrá un número de 21.609 números notificables. Digo doble clic, copio el primer número, ese primer número estará en hexadecimal y me dice que tiene un total de 25 bits. Luego hago doble clic en el primo Q, copio ese número y ahora lo pego como primo Q y me dice que también tiene 25 bits, con lo cual la clave evidentemente será de 50 bits. Y luego pongo este número, el 1763, le digo control C y la pongo aquí como clave pública. Bien, pues a continuación, una vez que he terminado esto, todos los números de animales, le digo general manualmente y como veis aquí me aparece un total de 21.609 ¿vale? eh, números no cifrables. Lo que veis aquí a la derecha, no le hagáis caso de aumento, fijaros que aquí tengo 1.021 números no cifrables, eh, perdón, eh, eh, claves privadas parejas, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Solamente nos centramos aquí entre, entre estos 21.609 números no cifrables. Como la clave es de 50 bits, podría yo hacer también Girar un log, ponerle cualquier nombre y esperar unos cuantos minutos, no sé si quizás más de una hora, habría que verlo, para que entonces hiciera los ataques. Por fuerza ruta, a todos los valores del primo P, es decir, de 25 bits, 2 elevado a 25 serían la cantidad de números que hay, ¿vale? A todos los primos, eh, al valores del primo Q, ¿vale? De 0, 1, 2, 3, 4 hasta P menos 1, que serían también 2 elevado a 25 números, y entonces sería un número relativamente alto eh, para luego encontrarme cuáles serían esos 21.601 números no cifrables, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué podemos hacer? Una clave un poquitín más real que también podría haberse dado perfectamente, eh, como digo, hace unos 15 años atrás. Voy a copiar una clave que corresponde a un total de 1024 bits, antigua, como digo, de hace ya unos cuantos años atrás, pero donde P y Q no son primos de igual tamaño, están separados relativamente una, una pequeña distancia. Aquí copio el primo P, que es un número de decimal que tiene 522 bits, y luego a continuación voy a copiar el primo Q. Como veis, el primo Q tiene un total de... 502 bits, con lo cual al multiplicar ese primo de 522 bits por otro primo Q de 502 bits, ¿vale? Me va a dar una clave de 1024 bits. Y luego introduzco, como veis, ¿vale? Esta, esta clave en hexadecimal, este el 4285. La introduzco en hexadecimal la clave 4285. Y digo que esta clave ahora me la genere manualmente. La genero manualmente y como veis aparecen 70.041 números no cifrables. ¿Qué sucedería? Si yo ahora, por ejemplo, esta clave pública, que está puesta aquí, que pone 4285 en hexadecimal, la cambio al número que corresponde al número 4 de Fermat en hexadecimal. El número 4 de Fermat en formato de 24 bits sería 010001. Ese sería el número 4 de Fermat, 65.537 en, eh, pues en decimal. Y le digo que me genere la clave. Fijaros, cuando diga generar la clave, vais a ver que este número 70.041 va a descender. Y ahora me desciende solamente a 45. ¿Os fijáis? Entonces, ¿qué sucede? Lógicamente, el número o la cantidad de números no cifrables va a depender también muchísimo de qué tipo de clave pública yo voy a utilizar. Está claro. Bien, pues yo podría entonces hacer distintos ejemplos. Pasaremos otra vez a las unidades del tipo eh, pues, eh, decimales, porque son más fáciles de poder seguir. Y entonces supongamos que yo quiero generar claves de 50 bits o de 60 bits. Cada de 60 bits eh, y que pues, eh, tengan P y Q igual tamaño, es decir, dos primos de 30 bits cada uno, P y Q, y que la clave pública sea por defecto el número 4GMAT, 65.537. Le digo entonces a generar de forma automática. Y si os fijáis, la primera clave me sale con 27 números no cifrables. Le digo que me genere otra clave distinta y ahora me sale con 9 números no cifrables. Le pido otra clave distinta y si os fijáis, otra vez 9, 27, 9, 27, etcétera, me va cambiando la cantidad. Aquí, fijaros, otra clave. De 1.089 números no cifrables. ¿Está caro? Con lo cual, como digo, pues va a depender no solamente de la clave pública E, ¿eh? que aquí la he mantenido constante, sino que va a depender de los primos P y Q. ¿Está caro? ¿Vale? ¿Qué sucedería si este número va aumentando, aumentando y aumenta de una forma estratosférica, que es lo que vimos también en clase? Supongamos, y podemos hacerlo con muchos ejemplos, ¿no? Pero aquí tengo un número opuesto que fue el que hicimos en clase. Supongamos que P es igual a 101 y que Q es igual a 761. Ahí está indicado. Y luego voy a elegir una clave, cualquiera. Supongamos, voy a decir que, supongamos que, que sea una válida la clave número 3. Es posible que me diga que no voy a intentarlo la mató sí me ha aceptado el número 3 me ha aceptado y me ha dado nueve números notificables. voy a intentar con el número 5 seguramente el número 5 no me acepte no sea una clave válida y como veis, me da un mensaje error. Me dice: No, esta clave no es válida porque tiene factores con fi eh, con n. Vale, pues muy bien. En vez de 5, voy a elegir 7. Elijo 7, vale. Y como veis, me sale otra vez una clave que tiene aquí también nueve números cifables. No y así podría ir eligiendo números distintos. Por ejemplo, el 11. Pues a ver si me sale un número distinto. Fijaros, con el 11 ya me sale 121 números no cifables. ¿Qué sucede si en esta clave, vale? Yo digo lo siguiente: No voy a elegir el número 11, sino que voy a elegir, como aparece en las diapositivas, fi ¿Vale? Entre 2, ¿vale? Más 1. Y fi de n entre 2 era igual, como vimos en la diapositiva, 38.001. Y entonces, con esa clave pública 38.001, que no tiene nada de extraño, le digo que genere manualmente la clave. Y si os fijáis, me dice que tengo un total, como veis aquí, de 76.861 números no cifrables, que son efectivamente el módulo completo. Digo, no, es que quizás la clave es muy grande. En vez de 38.001, hago también lo que vimos en la diapositiva, que otra clave, creo que era dividido por 20, si no me equivoco, pues le digo que no, son 3.801. Bastante más pequeño, ¿no? El módulo, como es es 76.861. El FIDN es igual a 76.000. Y digo una clave, por ejemplo, 3.000, mucho más pequeña que el FIDN. Y le digo que me genere otra vez la forma monal. Bueno, me va a cambiar la clave privada. Fijaros que ahora la clave privada son 38.000. Me la cambia. Ahora la clave son 72.201, pero sigo teniendo exactamente la misma cantidad de números notificables. 78.000, como veis aquí, ¿vale? Pues 861, el número que está aquí. Es decir, hay que tener mucho cuidado en darse un número aleatorio de clave, de clave pública porque podría suceder que, pues, eh, si tuviera alguna relación con el FIDN como comprobamos eh, en clase pues entonces pudiéramos tener pues un total de un 100% de los números que fuesen no cifrables lógicamente todo esto es por así decirlo entre comillas preocupante para claves muy pequeñas como vemos aquí vale claves de 20 bits de 30 bits de 50 bits lógicamente para claves como vimos de 2048 bits reales o incluso claves mucho más pequeñas de hace 15 años atrás de 1024 bits esos números no se dan en absoluto vale sean números mucho más pequeños, todos muy cerca de nueve números cifrables, muy cerca del mínimo, eh, y entonces no es ningún tipo de preocupación que vayan en claro, porque ya hemos visto que todas estaban muy muy cerca del módulo, eran números inmensamente grandes. Después del uno había un número inmensamente grande. Aquí tenéis la píldora número 40 Es vulnerable el algoritmo RSA. Hablaremos de dos cosas, lo que estamos viendo en esta clase de los números no cifrables cuántos son, cómo se encuentran y sus posibles vulnerabilidades o no en una clave RSA. Y también se hablará de eh, las claves privadas parejas y claves públicas parejas que lo veremos en una clase siguiente. Además de otros números muy interesantes que yo le llamo números piratas, pero eso será en la clase siguiente. Vayamos entonces a las conclusiones de esta lección 10.7. Como hemos visto, para hay este, como mínimo nueve números no cifrables NNC, es decir, que al cifrarlos con la clave pública o con la clave privada, obviamente la clave pública del destinatario o la clave privada del emisor, eh, en el módulo correspondiente irán en claro, es decir, que no se cifran. El valor mínimo de estos números no cifrables se va a lograr usamos, usando primos seguros. Si usamos primos seguros, entonces reducimos el tamaño ¿vale? de, eso, de esos números no a su mínimo posible, que sería el número 9. Estos números no cifrables, ¿vale? Son siempre el 0, el 1 y además el n-1, y como mínimo, otros 6 números que habrá que encontrarlos por fuerza ruta, como hemos comentado en la clase de hoy. Será muy fácil conocer la cantidad de números, es nada una, más que una ecuación de máximo común denominador, de e-1, p-1 y e-1 y q-1, muy sencillo, pero no así encontrar sus valores. Los valores van a requerir un ataque por fuerza de ruta a los primos p y q. Si los primos son pequeños, como vimos en clase, 17, 31, 47, 19, entonces encontrar, hacer un ataque por fuerza de ruta de todos los números n elevados a los valores, por ejemplo, de P, que P, por ejemplo, valga 19, serán pues el, el, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 18, se puede hacer fácilmente, incluso con papel y lápiz. Pero lógicamente, si P y Q son números inmensamente grandes, de 1024 bits, como las claves reales, esto es totalmente imposible poder hacer. Vimos que entonces eso sería una forma de minimizar los números no cifrables, pero eh, los números no cifrables, bien digo, eh, pues eh, usando primos seguros. Pero que si no tengo cuidado con la clave pública E que elijo, y la clave pública e está relacionada de alguna forma con el FIDN, con el grupo, con el grupo pues, eh, trampa, en el cual se calculan los inversos de la clave pública y la clave privada, eh, y es del tipo FIDN de dividido entre K más 1, y ese K puede ser 2, 3, 4, 5, 6, distintos valores, ¿vale? Lógicamente la clave pública que cumpla luego con la condición de que el máximo común denominador de la clave pública de n sea igual a la 1, para que entonces exista el inverso multiplicativo que será la clave privada, pues entonces se obtenía nuevamente para, para el valor k igual a 2, es lo que está puesto aquí en esta ecuación, aparecía que el 100% de los números iban en claros. Afortunadamente, esto no va a suceder con claves reales, porque con claves reales tenemos que la clave pública es el número 4 FERMAT, 17537, 2 0 de 6 más 1, eh, y el, eh, el módulo N son 2048 bits, con lo cual el grupo trampa phi de N, P-1 poco menos 1, también serán 2048 bits, un número un poquitín más pequeño, pero también tiene una magnitud de 2048 bits. Y entonces, pues eh, ¿qué sucede? Pues lógicamente, vale si por algún motivo estuviese relacionado. Mi número 4FMAT con el fi de n, ¿vale? Pues lógicamente eh, el, el valor de, de k que aquí por el 2 sería un número inmensamente grande, un número pues no diríamos infinitamente grande, pero sí muy grande, de unos cuantos miles de bits, con lo cual ¿qué sucede? Y lo vemos en la diapositiva que cuando este número es muy grande, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, varios miles, miles de millones, miles de millones, pues entonces al final hace que eh, el, el número ¿vale? de, eh, de, de valores o la cantidad de valores no cifrables eh, pues tiende a ser muy bajo eh, y casi siempre se mantiene tiene muy cerca del número 9. Lo vamos a ver también eso cuando generemos claves con OpenSSL. Como pues, hemos visto, si generamos claves con OpenSSL de versiones muy antiguas de OpenSSL, pues entonces me aparecían eh, claves reales de 1024 bits que tenían pues eso, miles de números cifrables. Hoy en día, si generamos claves con OpenSSL con las últimas versiones de OpenSSL en el año 2021, vais a ver que lo normal, lo normal. Si por ejemplo generamos 50 claves OpenSSL, lógicamente con números P y Q aleatorios, siempre, siempre con el número 4 de Fermat como clave pública, porque eso se está por defecto en OpenSSL, excepto que yo lo force, pues entonces vamos a ver que en la gran mayoría de los casos, diremos el 97, 98% de veces, aparecen siempre, siempre el número mínimo de, eh, de números nocifables o la cantidad mínima de números no que va a ser 9. En otro caso puede ser 40, 50, 18, 36, pues eh, 31, pero ya no aparecen esos números inmensamente grandes que aparecían eh, eh, cuando eh, generamos claves OpenSSL pues, hace 25 años atrás. Una cosa muy interesante. OpenSSL, y también lo veremos en la próxima lección, en que haremos de las claves privadas parejas, las claves públicas parejas y unos números que yo les llamo piratas, ¿vale? Eh, que hacen algo parecido a la clave privada, que descifran eh, sin ser números conocidos, pero ya lo veremos en la próxima clase. Pues, ¿qué sucede con, eh, con lo. Yo genero claves reales, ¿de acuerdo? Con, eh, con, eh, con OPSL actual. Eh, sucede que, pues, eh, en la gran mayoría de casos, me parece solamente nueve números cifrables, pero en algunos casos, me ha sucedido en el laboratorio, pues tengo 40 puestos de trabajo, eh, le digo que todo el mundo genere una clave con OPSL sea eh, eh, con, con, con el comando eh, OPSL, espacio, GNSA, espacio, 2048, etc., etcétera, el número de la clave, etcétera, e incluso con, con algún nombre que le puedo dar a ese archivo de clave. Y entonces, eh, siempre, siempre de esos 40 hay uno o dos que no tienen un número mínimo 9 de valores no cifrables. ¿Eso qué significa? Que entonces por defecto OpenSL no trabaja con primos seguros. Por defecto. ¿Vale? Si trabajase con primos seguros, el 100% de las claves, ¿vale? Tendría que salirme eh, con eh, un número, eh, una cantidad de números no cifrables igual a... A 9 lo vemos en la, en, en la diapositiva si hacíamos vale que p era igual a mm, primo p era igual a 2 por r más 1 donde r también era primo pues vimos fácilmente en, en expresión matemática genérica no con números genérica que me daba entonces que eh, eh, la cantidad de números no era 3 por 3 igual a 9 eh, y entonces, eh, como digo, haciendo un, una gran cantidad, una generación, generando una gran cantidad de claves con OpenSSL, viendo que alguna de ellas ya no aparece con número 9, entonces quiere decir que eh, por defecto no se trabaja con primos seguros. ¿De acuerdo? Algo que va a ser muy interesante que en la próxima clase, que hablemos de las claves privadas parejas, las claves públicas parejas y los números piratas, eh, vamos a ver que es interesante también que contemos con números primos seguros, porque con números primos seguros todas las dificultades o todas las cosas raras o todas las cosas anecdóticas que tienen estos algoritmos RSA, TFIG, el ¿vale? Se minimizan y se hacen se vuelven a cero. No hace falta usar pimos seguros, ¿por qué? porque como trabajamos con números inmensamente grandes, ¿vale? inmensamente grandes, entonces las debilidades para un, una clave pequeña no se trasladan, no se heredan en las claves inmensamente grandes. eso es lo que sucede. de acuerdo. lo vimos también con diffie-hellman. con diffie-hellman, Diffie el algoritmo se dice que con un primo p hay que utilizar ¿vale? un generador de primo p y entonces veíamos cómo se encontraban los generadores de un primo. Si damos un primo P eh, y entonces utilizamos un generador para calcular la clave pública y la clave privada, por ejemplo, en Diffie-Hellman o en el Gamal, entonces eh, obteníamos todos los restos, porque ese generador era un valor que ese, ese número, generador elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta P-1, me entregaba números distintos, me generaba todo el cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que a una clave pública, le, a una clave privada, le corresponde una única clave pública. ¿Qué sucede en la práctica? Encontrar los generadores en un primo de 2048 bits, como trabaja hoy en día diffie es complicado, ¿vale?, Tarda mucho tiempo. Entonces, pues eh, lo que hace eh, programas como OpenSSL, ya lo vimos en una casa anterior, es que usa por defecto el generador 2 o el 5. ¿Es posible que en el primo p que tú hayas elegido en, eh, en Diffie-Hellman el número 2 o el 5 no sea generadores? Sí, es muy posible. ¿Eso me provoca algún tipo de dificultad o me provoca algún tipo de vulnerabilidad en las operaciones? No. ¿Mm? Porque se genera un conjunto de anillos, algo que ya veremos más adelante cuando hagamos ataques, ¿vale? Ataques RCA, un conjunto de anillos repetidos o de números que se están repitiendo, pero cuando son números muy grandes, esos anillos son inmensamente grandes. Esos anillos no son de 40, 50 o millón o 40 mil millones de números. No, no, son anillos de, de 1024 bits, 2024 bits, que sabes que son eh, tamaños eh, totalmente estratosféricos. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues no es ningún tipo de vulnerabilidad el hecho de que me aparezcan, como digo, una gran cantidad de números no cifrables porque pues ya lo hemos visto que todos esos números además vale eh, eh, estaban muy cerca del módulo eh, y tampoco es necesario obligatoriamente trabajar con primos seguros ¿De acuerdo? Pues cumplimos seguros, aseguramos que esa cantidad de números no cifrables sea igual a 9, pero media igual que sean 40, 50, 80 o que sean 3000. Si son 3000, la clave sigue siendo totalmente válida y no tiene absolutamente ningún tipo de vulnerabilidad el hecho de que haya muchos, muchos números no cifrables por la distribución que acabamos de ver. Vayamos entonces a la lectura recomendada que luego ya lo veremos en las siguientes URLs. Primero que nada, el curso de criptografía aplicada, un libro nuevo que he publicado hace muy poquito, año 2018, eh, pues ya en formato pues, PDF, que vosotros lo podéis seguir eh, como, como libro, probablemente dicho. También tengo el libro más antiguo mío, del año 2006, de seguridad informática y criptografía, la versión 4.1, donde son diapositivas, mil y tantas diapositivas, y ahí también aparece algo, pero no en formato libro, en formato de diapositivas. Y tenemos también la piedra formativa 40 que le acabo de comentar, que eh, nos pregunta si es vulnerable el algoritmo RSA. Es una piedra que habla de dos temas, como comenté, los números cifrables y de las claves públicas y privadas parejas. Pero como digo, las claves públicas y privadas parejas la veremos en la lección de la semana que viene. Y por último, si alguien quiere hacer algún tipo de práctica, aquí tenéis eh, el cuaderno del laboratorio de criptografía el kit, la la práctica número 6 que pone números no notificables en RSA del año 2019. Descargáis este PDF y con el software General SA vosotros pues, podéis eh, ir calculando distintas claves eh, y ver, pues, eso que efectivamente, pues, eh, en función de los primos P y Q que yo elijo y también en función de la clave pública, esos números pueden ser el mínimo, 9, pues, un número relativamente alto o puede ser un número inmensamente alto, todo el grupo vale de cifras. ¿De acuerdo? Bien, vayamos entonces ahora a ver esas, eh, esas eh, eh, URLs donde está la lectura recomendada. Primero que nada, el curso mío de criptografía aplicada del año 2018, en donde podéis descargaros este libro en PDF de 136 páginas. A continuación, la segunda... Bibliografía recomendada sería el libro antiguo mío de la versión 4.1 de fecha marzo de 2006, en donde tenéis un capítulo dedicado a la criptografía asimétrica y entonces como veis aquí archivo 14 cifra asimétrica cifrado asimétrico exponencial donde tenéis todas las indicaciones correspondientes a, a algoritmo RSA. A continuación la píldora formativa tot que la podemos ver aquí vamos a escuchar. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 40. ¿Es vulnerable el algoritmo RSA? Esta píldora formativa pues va a aparecer los distintos números no cifrables, como veis aquí, pues. Eh, 9 es el número mínimo, etcétera, va, eh, va indicando cómo hay que hacer esas operaciones de los números no cifrables, pues paso la por paso, pero como digo luego uno de sus números demuestra no cifrables. cómo es de imposible que, lógicamente, un número que vaya cifrado de forma confidencial sea por casualidad el, un número eh, no cifrable de la clave a donde se va a enviar ese mensaje confidencial. Y por último tenemos aquí el cuaderno de prácticas, el cuaderno de prácticas de CLECIP, correspondiente pues, a la entrega número 6. Que eh, tiene como prácticas el algoritmo, o sea, números no cifrables. ¿eh? Y entonces, como veis, aquí hay distintos valores que vosotros podéis copiar y pegar. Y aquí tenéis las explicaciones de lo que tiene que daros a vosotros en pantalla. Como veis, una clave aquí con 2145 números no cifrables, aquí otra clave con 6147 números no cifrables, etcétera, otra con 4 mil y tantos. Y entonces, eh, eh, podéis hacer estos ejercicios para ir practicando eh, qué significa el concepto de los números no cifrables. Aquí tenéis otra tabla en la figura 7 donde aparece eh, la diferencia inmensa que luego hay para ya números un poquitín más grandes entre el número 0 y el 1 que son los dos primeros cifrables y el siguiente número como veis ya son números inmensamente grandes solamente para una clave de 32 bits si eso lo hacemos con 60 bits como hicimos en clase o 70 o 100 bits vamos a ver que estos números cada vez se van yendo más hacia adelante aquí hay unos ejercicios maximizando y minimizando eh, pues eh, los números cifrables como acabamos de hacer eh, como digo en el ejercicio con el software generacidad y vosotros lo podéis ir haciendo y comprobando que todo lo que estáis haciendo es correcto, sencillamente viendo estas capturas de pantalla. Un proyecto sin ánimo de lucro. Como sabes, Class for Clip es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo o que bien ya conocías de los números cifrables, pero aquí te he podido aclarar algo de, en cuanto aquí no es ningún tipo de preocupación con respecto a las claves reales RSA, pues entonces por favor ponle un me gusta al vídeo. Si tienes cualquier tipo de duda o pregunta, por favor hazla llegar a YouTube a esta misma URL. Como sabes, todos los comentarios serán muy bien recibidos y las dudas que tú me puedas plantear y que yo sea capaz de contestar eh, serán respondidas a la mayor brevedad posible, normalmente en 24 horas. Pues bien, tienes más lecciones en el canal Classroom Clip. A fecha de hoy, 29 de junio de 2021, estamos eh, superando ya los 2.530 suscriptores. Yo a continuación, pues subo un poco la música, vale, para ir eh, indicando que terminamos la clase de hoy. Eh, y entonces te agradezco que estés en esta eh, clase del de módulo 10. Ya estamos a punto de terminar. Nos quedan cuatro o cinco lecciones para terminar este curso de unas 70 clases eh, de criptografía aplicada básica, lo que yo domino, como sabéis, básica. Eh, la siguiente clase va a ser sobre eh, las claves privadas parejas y las claves públicas parejas, un tema también muy interesante y que también, afortunadamente, no es ningún tipo de vulnerabilidad para claves reales. Pero pues eh, con eso ya me despido, te digo muchas gracias por estar allí, voy a quitar entonces la hueca, voy a poner la música y ya nos vamos despidiendo en esta clase. Con respecto a la licencia y créditos, ya sabes que estas videoclases y la documentación utilizada en ellas están publicadas bajo licencia Creative Commons, con reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y con esto te digo pues que muchas gracias por haber sentido a esta nueva clase de class clip te envío un fuerte abrazo, cripto saludos y nos vemos dentro de poco en una nueva lección de Class for Clip, ahora con las claves privadas parejas, claves públicas parejas y unos números muy simpáticos que yo les denomino números piratas. Así que emplazados dentro de una semana a la próxima clase de Class for Clip, cripto saludos y adiós.